que lo grabo acá. Ahí está. Bueno, les pedimos disculpas a los compañeros que no estuvieron, que no se acordé. Yo recién me acordé de grabar, pero ahí vamos con la grabación. Cualquier cosa la compartimos. Estábamos viendo las actividades breves, entonces, actividad 1, el caso de la empresa. Actividad 2, pasan el foco a la organización en que ustedes trabajan y que han tomado como modelo. Y actividad 3 también es en su organización, pero aquí lo que les pedimos es que ustedes piensen, ¿se acuerdan que dijimos? Tenemos dos actores principales, ¿no? En la gestión del desempeño por competencias. Uno es el colaborador mismo, que está siendo evaluado, a quien se retroalimenta, a quien lo acompaña su jefe, y el otro es su jefe inmediato o su jefa inmediata, su responsable inmediato en la organización. Estos dos. Entonces, la actividad 3 a lo que apunta es a pensar en qué competencias se deberían desarrollar en la organización para poder gestionar, para poder hacer una gestión del desempeño constructiva y por competencias. ¿Sí? De lo que se trata aquí es, no estamos pensando en capacitar a todos, sino estamos pensando, capaz que sí, capaz que ustedes lo piensan, pero están sobre todo focalizados en lo que son los jefes, los gerentes, que son ellos que tienen que ser capaces de retroalimentar, que tienen que ser capaces de dar una retroalimentación constructiva, de planificar las entrevistas, de hacer coaching, ¿eh?, de acompañar los procesos de aprendizaje, etc. Entonces, este es el plan de capacitación que ustedes tienen que plantear. Y, a ver, no queremos que desarrollen todo el plan, pero sí que identifiquen cuáles son las competencias que deben desarrollar, ¿eh?, los gerentes, los jefes, los líderes de la organización para gestionar el desempeño de sus equipos, cómo esas competencias que son, hay unas competencias de carácter funcional que están en el módulo, están en la unidad, incluso hay un mapita de un mapa funcional que ustedes lo van a encontrar en el módulo, y ahí están esas competencias. No quiere decir que las copien idénticas, las pueden reajustar de acuerdo a su organización. Y piensen cómo los capacitarían. Esas competencias serían los objetivos de la capacitación. Si harían módulos, si lo harían presencial, si lo harían a distancia, y qué actividades les propondrían para capacitarlos. ¿Y cuál sería el portafolio de evidencias? Es decir, ¿cómo sabrían si alcanzaron o no alcanzaron la competencia? ¿Sí? Esa es la actividad 3. ¿Vamos bien o hay dudas por acá? Solo una duda, Nina. Sí. Veo que tú hablas del en el 2. Sí, en el 2. De los colaboradores. Colaboradores y están los subordinados. ¿Cuál es la diferencia? Ah, bien, muy buena pregunta. Para ti, pues, porque... No, es muy buena pregunta porque, ¿sabes por qué? Porque lo que no dijimos es que para alimentar la gestión del desempeño puede haber distintos tipos de evaluación. ¿Se acuerdan que eso fue en la unidad 1? Ustedes lo tuvieron, distintos actores que evalúan. Actores, exacto. Entonces, podemos tener que sea una evaluación, lo que habitualmente se llama de 90 grados, en donde tenemos la evaluación del jefe inmediato y la autoevaluación. ¿Sí? Pero también podemos tener una evaluación de 360 grados, en donde intervienen otros actores en la organización. Exacto. Entonces, intervienen los jefes, intervienen los clientes internos o externos o los destinatarios. Ajá. Por ejemplo, en el caso de la institución de formación, Carlos, serían los participantes, los estudiantes, por ejemplo. Y pueden intervenir los subordinados. ¿Qué son los subordinados? La gente del equipo. Por ejemplo, si vos sos un coordinador o un jefe, la gente que está en el equipo a tu cargo. Esos son los subordinados. ¿Está? Y ahí aparecen en esa grilla para el caso en que tengamos una evaluación de 360 grados.
más compleja. ¿Ah? El colaborador es la persona sobre la cual, cuyo desempeño estamos gestionando. ¿Está? ¿Se entiende? Por ejemplo, si tú tomas como ejemplo en tu organización, ¿sí? Tu organización es una institución de formación, ¿no? De capacitación. Exacto. Bueno, tú vas a hacer ese cuadrito pensando en la evaluación de los docentes, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, para que te imagines algo. El colaborador es el docente. ¿Ah? Ok, sí, es que ahí fue donde me quedé yo, a qué se refería, y por eso hice algunos cruces, porque para mí el colaborador era el que me iba a ayudar a pasar entrevistas. Para mí, el evaluado para mí era el subordinado, porque es el que está abajo en el mando. No, pero el que ese para mí era el subordinado. En el caso que tú estés evaluando a alguien que ocupa un rol de o jefe, sea que para ti lo subordinado es la parte administrativa. No necesariamente, depende. Eso, no, depende de lo que quiero entender, la diferencia. Depende de la organización. El subordinado es la persona que está, que de la cual depende la persona que vas a evaluar. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el caso de los docentes... Un tercer nivel, entonces. Un tercer nivel. En el caso de los docentes no tienen subordinados. Exacto, no tienen. Entonces no importa, no pones nada ahí. ¿Mm? Sí, ahí es donde me quedé. El colaborador para mí era esa parte. No, el porque colaborador en la lectura es la persona entendí que el colaborador... ya. Gracias. Se utiliza mucho en el área de gestión humana este concepto de colaborador, como en lugar de hablar del empleado o del trabajador, como el colaborador dentro de la empresa, digamos, o a la organización. Como alguien que contribuye, que colabora con el logro de los resultados de la organización. Para aclaración, podría ser en el cuadrito, ¿verdad? Sí, el cuadrito. Entre paréntesis quizás, el evaluado. El evaluado, sí, tal vez lo podríamos aclarar para que no quede... Exacto, sí. Eso estoy haciendo en la actividad porque yo lo consideraba diferente. Acá lo vamos a poner, miren. Lo vamos a poner ya acá. El es la persona evaluada, ¿sí? Y cuyo desempeño se gestiona. ¿Estamos bien? Exacto, hoy sí estamos claros. Ahora sí, está. Lo vamos a poner acá, sí, con los colegas que no estuvieron hoy, los compañeros que no estuvieron hoy, lo ven aquí. ¿Está? Y en el caso, Nina, siguiendo quizás el ejemplo que estás poniendo con Carlos del centro de formación, en el caso que los estemos evaluando a los docentes o a los facilitadores, uh-huh, los subordinados pueden ser todas las personas que tienen diferente interacción o relación en los diferentes procesos. ¿Verdad? Exacto. Pueden ser los administrativos, como decía Carlos también. O interacciones en los diferentes procesos, la persona que que hace el apoyo tecnológico. Exacto, el apoyo visual, el aseo, todo. Ahí está. El café, el que coordina la alimentación, todo eso. Exacto. Y los clientes serían, por ejemplo, ahí los clientes son los que llegan, ahí no hay problema. Los participantes. Son los que reciben directamente el servicio, digamos. Uh-huh. Y el jefe sería, por ejemplo, el coordinación, a veces hay un coordinador académico o un gestor. Exacto, un coordinador académico, el jefe. Y por sí, por ejemplo. O puede ser un coordinador académico, puede ser un coordinador técnico, no sé, depende. O de área. La institución, ajá, por área, claro. Capaz que en un centro de capacitación. O especialización, ahí depende. Del que depende, directamente. Exacto. ¿Ah?
Bueno, ¿quedó claro esto para todos? Hoy sí, gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Pasamos entonces a la autoevaluación. Ahí apareció Mausi, que llegó un poquito tarde, pero no importa, después le damos para que escuche esto. Hola, Mausi. No sé si tiene sonido, pero bueno. Después seguimos. Vamos a la... Acá a la autoevaluación final, para explicarlo un poquito. Acá ustedes van a ser quienes lideran un proyecto de gestión del desempeño por competencias en su organización, ¿sí? O sea, piensan en su propia organización. Los nombraron a ustedes como son los que van a diseñar y llevar adelante esto. Entonces, bueno, junto con el equipo han diseñado un sistema para dar soporte a la gestión. Y ahora ustedes están en el rol de que van a informar a todo el personal cómo se va a hacer. Entonces les pedimos que preparen un PowerPoint, una PPT. Si les complica hacer un PowerPoint, porque capaz que a algunos de ustedes les complica, yo creo que a esta altura todo el mundo lo maneja bien. Después de la pandemia todos somos expertos en PowerPoint. Pero si tienen algún problema, pueden hacer un documento. También pensar piensen que podría ser una hojita, un folleto, o una hoja, que la pueden hacer en Word o en PDF, lo que quieran. Mejor en Word, porque si tengo que ponerles comentarios... Es más fácil aún para cuando se hace el resumen de todo. Ahí tener va. Todo en Word y no un PowerPoint y un Word. Después unirlos es un lío para muchos. No, no, claro, pero ustedes no tienen que presentar un Word y un PowerPoint. O el PowerPoint o el Word. Exacto. El PowerPoint lo que tiene es que ustedes imaginan que se lo están presentando a todo, al conjunto del personal. Entonces, desde ese lugar lo hacen. Entonces, la actividad que tienen que hacer es, digamos, un documento o un PowerPoint, una presentación gráfica que sintetice las respuestas a estas preguntas. ¿Sí? Acá están las preguntas que ustedes se harían, pero acá están los puntos que tendría que tener. Como mínimo tiene que tener una diapositiva por cada uno de estos puntos, o dos, yo qué sé, ustedes lo ven. La gestión por competencias, el gestión del desempeño por competencias, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué es? Porque lo primero que tendrían que explicarle a la gente es, miren, vamos a gestionar, les estamos proponiendo la gestión del desempeño por competencias. ¿Qué es? ¿Y para qué les sirve? ¿Para qué les va a servir a ustedes? ¿Para qué les va a servir a la organización? ¿Sí? Y aquí yo les agregué esto de los planes de desarrollo personal, que son muy importantes porque el centrarse en la herramienta de gestión del desempeño es apuntar al aprendizaje. Es decir, vamos a medir, sí, como decíamos allí, pero vamos a reflexionar y vamos a proponer, a proyectar acciones para la mejora de cada uno de ustedes. Los participantes, según el área o las áreas que ustedes prioricen, ¿tá? Capaz que dicen, bueno, vamos a hacer... Siguiendo con el ejemplo que recién mencionábamos, en una institución de capacitación vamos a centrarnos en la gestión del desempeño de los facilitadores. ¿Tá? Y entonces, bueno, ¿quiénes participarían? ¿Cómo se aplicaría? Ciclos, etapas, las etapas que tienen, el ciclo sería, no sé, cada 6 meses, todos los meses haríamos revisiones. Imagínense cómo lo implementaría. ¿Qué componentes tiene ese sistema? O sea, ¿qué herramientas tenemos para administrar este proceso? Los roles y funciones de los que participarán, de las personas que participan, y esto acá ustedes tienen esta actividad breve 2 que hicieron, que la van a retomar para plantearla aquí en la presentación. ¿Y cómo nos preparamos para la implantación? O sea, ¿cómo la planean? ¿Van a capacitar a los líderes? ¿Hay que capacitar a las personas que van a realimentar? Etcétera. Bueno, aquí también retoman la actividad. Pueden retomar la actividad 3. ¿Ah? Básicamente es eso. No es demasiado complicado, pero es imaginarse cómo lo llevamos adelante. Y
piensen que se lo están explicando a la gente que va a ser evaluada, que va a recibir retroalimentación, que va a... Entonces, hay que convencerlos primero de que esto es útil, de que les sirve a las personas y de que les sirve a los jefes y de que les sirve a la organización. ¿Ah? Para los que son los participantes esenciales. ¿Y cómo se va a hacer? Creo que nada más. No sé si tienen alguna preguntita. ¿O está claro? Yo, Nina, solo quiero regresar a la actividad breve 3 para saber. ¿La 3? Sí, la 3. La 3, volvemos a la 3. Acá. El último punto dice el portafolio de evidencias a presentar. Sí. Ahí nos podría dar como algunos ejemplos. Tips. O algún ejemplo. Ustedes piensen, por ejemplo, ¿qué es el portafolio de evidencias? El portafolio de evidencias es una recopilación, en este caso, estamos pensando en una instancia de capacitación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar si las personas llegan a la, adquieren la competencia? En este caso, si adquieren la competencia, por ejemplo, para evaluar a los colaboradores, para retroalimentarlos, ¿no? Y para elaborar, no sé, estoy diciendo, no me acuerdo si son esas 3, pero y para elaborar conjuntamente un plan de mejora y monitorear el desempeño de las personas. Pongámosle que esas son las competencias que vamos a desarrollar. Entonces, ¿cómo yo puedo verificar que adquirieron la competencia? Bueno, la verificación de la adquisición de la competencia es a través de evidencias, ¿no? De lo que las personas me pueden demostrar. Entonces, el portafolio de evidencias es justamente eso, es una recopilación de la demostración que las personas van a hacer de lo que aprendieron. Por ejemplo, en este caso podría ser un ejemplo. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué tendría que estar en el portafolio de evidencias? Si yo estoy capacitando a ustedes como evaluadores. Si lo estás capacitando, digamos, en la gestión del desempeño, ¿sí? De cómo usar el instrumento, un instrumento lleno. Por ejemplo, un instrumento lleno. Por ejemplo, exacto. La planificación de la entrevista. Digamos, hacemos, exacto, los requerimientos. Va a ser la entrevista, entonces enséñame todo lo que tenés para realizar la entrevista. Planificame una entrevista como la actividad 1. Fíjense, exacto. El caso de la empresa es claramente una evidencia de que ustedes saben hacerlo. Exacto. O sea, si ya hicimos, digamos, 3 veces el procedimiento, debería yo de tener antes de la entrevista los 3 documentos anteriores para planificar. Ahí está. Una, por ejemplo, podría ser la planificación de una entrevista. 2, podría ser una propuesta de plan de desarrollo. También. Por ejemplo, llenado. Yo les cuento que yo he capacitado gente, por ejemplo, en algunas organizaciones sobre la elaboración de planes de desarrollo por competencias, y en la capacitación, les pongo un ejemplo, y les digo, miren, a ver, piensen en un colaborador X de su equipo, tiene que mejorar X competencias. Imagínense las competencias que tiene que mejorar. Por ejemplo, digamos que tienen que mejorar, no sé, la competencia de planificación, o la competencia de... si volvemos a los facilitadores, por ejemplo, podríamos decir, bueno, tendrían que mejorar la competencia de evaluación de los participantes, porque no lo hacen bien, porque les falta. Entonces, ¿cómo haríamos el plan de desarrollo? En conjunto, ¿qué propuesta de plan de desarrollo harías para... esas podrían ser el portafolio de evidencias. ¿Ah? ¿Qué evidencias le van a pedir? No se trata de que le pidan 100.000 cosas, pero se trata de que cada competencia que ustedes digan que van a desarrollar, reflexionen sobre cómo la evidenciarían. Imaginémonos el caso de... Tú acabas de hablar del PowerPoint. Por ejemplo. Entonces, necesita que le dé una capacitación para mejorar el diseño de las diapositivas y el manejo de la herramienta PowerPoint. Por entonces, ejemplo, ¿cuál es la evidencia? Que participó las 10 horas del curso, digamos. Exacto. Que diseñó una presentación.
Carlos, acá en esa evidencia son las evidencias de que ustedes están capacitando a los jefes para conducir los procesos de gestión del desempeño. ¿Ah? Entonces, para esas competencias que los jefes tienen que desarrollar, que son planificar las entrevistas, realizar las entrevistas de retroalimentación, retroalimentar constructivamente, documentar, no sé, bueno, ¿cuáles son las evidencias, como dice Carlos? ¿Bien? Gracias, perfecto. ¿Alguna otra preguntita? Vamos ahora al tema. Ok, solamente entonces, sí. Nina, la actividad de breve 3, nos ubicamos en que vamos a capacitar a los que van a desarrollar el proceso, digamos. Que son los jefes, ¿no? Los jefes. Exacto. Los jefes, ya. los coordinadores, los responsables, los líderes de los equipos. Líderes, ok. Y en la autoevaluación es cómo vamos a implementarlo en toda la organización. Toda la organización. Cómo le vamos a comunicar a todos los colaboradores que hemos priorizado. Okay. Exacto, a todos, o si no quieren hacerlo a todos, puede ser en un área de la organización, pero siempre dentro de esa área, todas las personas que están comprendidas dentro de esa área. ¿Sí? Okay. O sea, acá ustedes en el anterior piensan cómo los van a capacitar a los líderes. Están pensándose como capacitadores de líderes, de diseñar la. Pero acá tienen que diseñar toda la gestión del desempeño por competencias. ¿Eh? Es más complejo. Sí. Sí. Es más complejo. Están pensando en el conjunto. No sé si tienen alguna otra preguntita, alguno de los otros compañeros. ¿Estamos bien? Los que se han ido sumando. Una pregunta, pero más que todo en el contenido, algo que encontré, que está en el anexo 3, que me pareció súper, bueno, todos los anexos me parecen súper, súper importantes, que te aportan bastante información, me encantan. Sí. Entonces, en el anexo 3 aparece las trampas al efectuar la valoración, que me encantó, porque más de alguna vez he caído en esas. Caemos sin querer, ¿no? Y está esta de la tendencia central, que es la primera. Entonces dice que el evaluador opta por ser neutro, y es algo que a mí me cuesta mucho no serlo. Entonces, y dice que, bueno, para evitar esa tendencia se suele utilizar la técnica denominada distribución forzada. Es primera vez que lo escucho y no encontré más acerca de eso en el material. No sé si hay alguna referencia en donde podamos buscar más información o que sobre, nos oriente. Sobre la... que sí me gustaría saber más. Distribución, dice la técnica denominada distribución forzada para evitar esa trampa, digamos, de la tendencia central. Desviación. Mira, no se me ocurre ahora nada, pero les puedo buscar. Voy a buscarte referencia. Ok, muchas gracias. Después también, hay algún material que voy a mirar, que capaz que les puede ser interesante, complementario, que yo tengo de algunas presentaciones sobre los temas sobre la retroalimentación y la retroalimentación técnica y la que no es constructiva, que eso puede ser interesante para ustedes. ¿Está? Súper. Les busco y subimos, les subo. Lo que dice Florisa es importante, es decir, que los anexos siempre son, léanlos, no los dejen pasar. Porque, ¿qué es lo que, cuando hicimos el diseño de estos módulos, para que no fueran tan sobrecargados y tan largo el módulo, muchos de los elementos que antes estaban dentro del módulo, los fuimos anexando como anexos, digamos. ¿Está? Digamos, que no son obligatorios, porque bueno, lo obligatorio es el texto que ustedes tienen que avanzar. Pero hay muchas cosas importantes y sobre todo aclaratorias, ampliatorias de lo que a veces está muy condensado en el texto, que están en los anexos. Y incluso algunas herramientas prácticas que por ahí no están en el texto, están en los anexos. Y ejemplos. Entonces, a veces el texto puede parecer más abstracto, más difícil de entender, y uno va al anexo y lo ve
ejemplificado y es más fácil. ¿Tam? Bueno, no sé si estamos bien. El punto que tenemos ahora es que estamos atrasados. Y como estamos atrasados, la propuesta es que ustedes aceleren el paso. Hoy estamos a 18. Y que el compromiso es que para el 30, porque en realidad tendríamos que haberlo terminado antes, tendría que ser esta semana, nos damos el tiempo para terminar la autoevaluación. Pero para terminarla, y no hay otro plazo, porque si no, sí, que nos vamos atrasando mucho. Entonces, lo ideal sería que ustedes, los que ya han avanzado en las actividades breves, la manden antes, si pueden, irla trabajando antes para que haya tiempo de retroalimentación, etc. La otra cosa que no sé si todos lo tienen claro, porque a veces, no sé si lo dije en las otras reuniones, es que cuando suba la autoevaluación, dos cosas. Una, me avisen por mensaje o por el foro, la subieron, porque a mí no me llega, no me avisa la plataforma. Entonces, a veces yo me quedo ahí y creo que el caso de, creo que Marisela, que ahí está entrando porque se salió, Marisela, yo no sé si ustedes la subieron. Entonces, me avisan por mensaje que subieron la autoevaluación. Y la otra cosa es que la suban como borrador. ¿Ah? Entonces, porque si ustedes la suben como entrega definitiva, después no la pueden sustituir si hay que hacerle algún ajuste. Entonces, la primera vez, súbanla como borrador. Yo se las miro y si hay que hacerle ajustes, después ya la suben como entrega definitiva. ¿Ah? Y aquí tenemos que se está integrando ahora José Reyes, que nos ha acompañado. Hola, José. Hola. Te escuchamos muy lejos. Prácticamente no te escuchamos. Yo por lo menos no te escucho. No tiene sonido, creo. Ahí estás. Bueno, ¿qué tal? Estamos terminando, José. Lo que vamos a hacer es que ahora, si querés, voy a suspender la grabación. La grabación no quedó toda porque me acordé tarde de grabar. No estabas tú para decirme que grabara y me olvidé. pero esta grabación, igual empezamos desde la parte de las actividades breves, para que en todo caso se las podamos compartir a los compañeros que no estuvieron hoy. Yo te la mando por WhatsApp. Ok. ¿Ah? La presentación y la grabación. Sí, eso es la presentación. Hola, Nina. Hola, soy Mausi. Hola, Mausi. Hola, ¿cómo estás? La presentación la podemos subir a la plataforma también, creo. Ok. A veces no me deja subirla porque es muy pesada y le tengo que pedir a Turín que me la suba. Pero voy a intentarlo. Si no puedo, le pido mañana, le pido a Liliana que la suban ellos. Hola, Nina, buenos días. Hola, Nina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí, viendo que tengo unas un par de observaciones ahí en unas evaluaciones, creo que me pondré al día en esta semana con eso. Pero a la vez avisarte que yo subí la autoevaluación el día, quiero ver, el último día, 18 creo que era. Perfecto. No, yo la subí hace como unos 4 días más o menos, o 5. Vaya, no sabía que había que enviarte mensaje, yo creo que por eso a mí me da problemas. Sí, yo les decía porque, ¿saben qué? Yo reviso, pero si tengo que entrar en todos los días, entrar a la autoevaluación todos los días a ver quién mandó. Entonces, si ustedes me mandan el aviso de que lo subieron, es mucho más rápido. Yo ya enseguida sé. ¿Y el aviso a través de la plataforma? A través de la plataforma me mandan un mensaje. Nina, subí. O incluso en el foro, si quieren, como lo pusiste ahora, Mirna. Tú creo que ahora lo pusiste en el foro. No, lo de la autoevaluación no lo he puesto en el foro. No, no la autoevaluación, el mensaje.
Ah, sí, yo lo puse, es que no, creo que no lo he puesto. ¿No? Yo lo puse la vez en la evaluación pasada porque no me calificaba, entonces y quería entrar a la siguiente y no había avance. Pero ahora voy a enviarte mensaje entonces porque la mía ya la subí hace más perfecto, o menos. Perfecto, no, yo ahora ya sé que la subiste. No, no, ¿verdad? No tenés que mandarme mensaje, ya está. Pero vaya, okay. Y lo otro es sí. Lo otro es que yo, bueno, entiendo que la subo como borrador en la plataforma. No sé si lo hago bien o no. Si no lo hago bien, porque yo, bueno, la vez pasada como la subí como borrador y no había respuesta, yo dije, le voy a dar enviar, quizás no ha llegado o algo así. Entonces, para que me confirme si en realidad como yo la subo en borrador es correcto o si no se puede ver para poder enviar de otra manera. Yo me fijo, porque ahora no me acuerdo, si como no lo veo, pero me fijo y te aviso, a ver si lo subiste como borrador. Igual, si ustedes lo suben como entrega definitiva, yo se las puedo editar, y es lo que hago, se lo edito y se las paso a borrador cuando tienen que ajustarla. Así que no es imposible, lo podemos hacer. Pero yo les decía para que, bueno, ya los suben como borrador, ya está mejor. Pero no se preocupen, eso se puede arreglar. Muy bien, de acuerdo, gracias.